Muy buenas tardes, bienvenidos a otro directo. Y bueno, ya somos 106, lo dejamos ayer y vamos hoy a intentar subirlo a 107. Aunque también yo creo que si no se nos da bien, también como se nos dio ayer, intentaremos ampliar un nivel más y subir a 108, como os comenté al principio, haciendo cortes. Voy a dar la luz ahí, haciendo unos cortes. Para que vayan por separado, en este caso los niveles, y así en este caso sea un poquito más ordenado, por así decirlo. Y bueno, vamos dentro del juego y vamos ya aprovechando. Venga, dentro del juego y... Bien, 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 ya tenemos aquí mi paladín, como veis. 106, lo tengo en Dalaran, vamos a entrar. Ya nos queda poco. Y bueno, como estuvimos hablando ayer, estuvimos hablando en este caso de subirlo, una vez después de subirlo, hacer las profesiones, después de hacer las profesiones, que las profesiones las voy a hacer en este caso en un vídeo. ¿De acuerdo? La profesión la voy a hacer aparte a través de un vídeo. También tengo pensado hacer más vídeos en lugar de directo, ¿de acuerdo? Directo lo vamos a centrar en este caso en subirnos el personaje. Y también quiero hacer otro vídeo de cómo ordenar en este caso los talentos y las funciones del personaje. Pero bueno, lo que sí que haremos también... estoy pensando ahí... Tengo varias cosas para hacer y estoy pensando a ver cómo lo hacemos. Poco a poco, vamos a subir a 110 en este caso, que es lo que más nos importa, y luego ya iremos viendo. Bueno, seguimos entrando. Muy importante hacer las misiones, en este caso, de la sede de cada personaje. Ya que sí que te da unas las misiones de experiencia y sí que te las sacas bastante rentabilidad. Yo, de hecho, las estoy sacando bastante rentabilidad a ese tipo de misiones. Ayer hice bastantes antes de irme. La barra se me buguea y no sé. Ya me dijeron que es el bartender el que está dando fallo. Hay un bug a mitad de barra. Bien, sí, hice bastante, hice más de lo que me imaginaba. Quitamos todas las cositas, vamos a ir a la sede a recoger y hacemos otra. Y nos vamos a la zona nueva donde estábamos. Pum, pum, pum. Pum, 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 bien. La verdad que las partes de la sede de clase están muy guapas. Tengo ganas de verlas con los otros personajes, si soy sincero. Tengo bastante ganas de verlo con los otros. Vale, está tardando un poco en arrancar. Bueno, y aprovechamos porque ya no fuimos a la sede, aprovechamos por si hay alguna otra misión por ahí para cogerla. A ver, bien. Vale. Vamos por aquí. Aquí está el caballito ese que nos dieron, que no tenemos, creo. No, hay que cogerlo. Bueno, vamos a coger la misión de experiencia. A ver cuánto nos sube. Bueno, nos ha subido bastante. Y ya no hay de experiencia. Pero vamos a coger. A ver. Uy, no tengo tropas. Tengo que ir a por las tropas. Se ha agotado el escuadrón. Aquí tengo para coger más. Y tengo para hacer. Vale. ¿Qué hay? Buen viaje. Reclutar todo. La misión la está haciendo con la aplicación del móvil, así que... A ver, bien.
tu servicio. Espera, tengo que ver también si aquí alguna de estas. Vale, sí. Soy la espada de la luz. Hago una y una, ya que son 4 horas. A tu servicio. Tengo el 110 de probabilidad, por lo tanto. Perfecto. Listo. Listo, vamos a coger el caballito. Para tenerlo aquí. Pum, pum. Vale, ya tengo las riendas del caballo. Y venga, vamos a ir a la zona donde estamos. Habíamos descubierto vuelo para, en este caso, ir a donde nos habíamos quedado. No tengo nada, no, tengo la de peletería por hacer. Esta es una alianza y vale. ¿Cómo podría ayudar? Vale, estábamos aquí, si no recuerdo mal. Sí, estamos aquí. Con cuidado. Nos quedan 3 zonas todavía que no hemos descubierto, que lo más seguro creo que no lo vamos a descubrir con este personaje. Creo que con este personaje no nos dará tiempo a descubrirlo. Descubriremos en este caso con el siguiente, que lo más seguro que será el druida. El druida también tengo ganas de ver la sede de clase, ver las armas de artefacto que te cambian el aspecto del druida. Tiene bastante muy buena pinta. Y esta zona de aquí. Ciudad de Suramar. Claro, Suramar todavía no hemos ido. Creo que dijeron una. El ojo de Azara. Asuma. Bueno. Esa zona tiene que ser 110. Bueno, objetivo, estamos subiendo, vamos a buscar gestas, ¿de acuerdo? Las gestas nos suben muchísimo. Ay, ay, ¿por qué no me ha dejado ir a mí? Ah, vale. No, vale, me viene mejor esta zona donde estaba. A ver, sí. Me viene mejor esta zona. Vale, tengo aquí el rare. No sé si está en una cueva, maestro de canes. Vamos a dejar. Por el momento. A ver. Vale. Aquí puedo llevar. Rúnete con. En el bosque de las runas. Estoy contigo. No, vale. Atrás. Me equivoco de camino. Bien, aquí a la derecha. Ahí tenemos el camino. Entonces no me da nada, de momento lo que no me dé nada lo voy dejando. Esto es mucho, eso es mucho paseo. Aquí me dan cositas por el camino. Saludos, caminante. Mata a 10. Adiós. Vale, y aquí no hay nada más. Vale. Vamos a matar a 10 bichillos por aquí. Listo, y si me meto por aquí, ¿qué pasa? Igual va a ser mucho, a ver. Bueno, va a ser mucho, va a ser mucho. ¡Oh! Nada,
no va a ser mucho. Está rápido esto. Bien. Aparte de lo bueno que como se cura muchísimo el pala, de momento es una de las clases que más estoy viendo que hayan mejorado en este caso las curas. El 4, uy, 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 uy. Venga, venga, venga. Son 105. He cogido muchos, la verdad. Vamos a operar. Joder, he cogido casi todos. He cogido 8. Bien, como ese está por aquí, le va a quitar ahora las pieles. Acá cerquita para que pueda quitárselas. Vale, uno más y muerto. Bien, 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 bien. Matado todo, ya que el rey tiene que estar por aquí. No sé si intentar matarlo. El pala se ha perdido. Ya lo pelo yo. Gracias. Vale, voy a intentar buscar al maestro de canes que tiene que estar por aquí. Aquí está el maestro de canes. Maestro de canes. Uah. Ya que estamos, le matamos. Aprovechamos. Encima hay por aquí uno que nos está ayudando, así que mejor que mejor. Nos dan buena experiencia. Pala, ojo, qué bueno. Ay, 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 apela, apela. Vale, maestro de carne muerto. Vamos a entregar la misión. Vamos a apelar estos dos bichitos que nos han dejado aquí el Ali. Qué mejor Ali. Esto está bien, porque son pieles que siempre nos van a venir muy bien para subir en este caso peletería. De suelo ya la tenemos subida, por lo tanto, esa parte es genial. Vamos a entregar. Está aquí el Ali todavía. ¿Viene alguien? Oh, ah, hola, camarada. Que nos dan 15.000. Selecciona recompensa. Moneda misteriosa. Vamos. Se llega a recoger o se llega a recoger la moneda. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Consigue 18 parches de pelo. Aquí también me da otra. ¿Qué? Yo me encargo de todo. Vale, perfecto. ¿Dónde tengo que ir? Hostia. Tengo que ir otra vez para atrás de todo. Tengo que irme para atrás otra vez del todo. Vale. Bueno, esa era la hago. Ahora hago porque iré con el vuelo. Aparte que hay un vuelo que me va a venir muy bien cogerlo. Bien, por aquí a ver qué hay. Por aquí estaba el vuelo. Ah, nos quedamos aquí. ¿No cogí el vuelo ayer? Sí, sí cogí el vuelo.
Ayer nos quedamos aquí. Rare, bubum, como suenan los tambores de guerra. Urge. Este es. Un 105 rare. Venga, vamos a matarlo. Este no nos da nada. El resto. Simplemente tenemos que entregar ahí. Y son 30 que no van ni muy bien. Lo único que nos echan, nos llevan para atrás. Está a puntito de morir. Vale. Hemos cogido cositas. Es un mago. Por aquí. Y aquí tenemos misiones. Raíces marchitas, hojas retorcidas, las piedras rojas. ¿Solo una? Ah, vale. Dos. Bien, 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 venga. Estas piedras y tenemos que matar algo. Vale, aquí estos son los que tenemos que matar. Los oigo. Los bosques me llaman. Vamos a aprovechar de que no están aquí ayudando. Y son 8 los que tenemos que matar. Ahí está. Ay, 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 ay. 5, llevamos ya. No nos van a dar tanta experiencia porque nos están ayudando. Pero bueno, por lo menos vamos atrayendo. ¿Lo veis? No da 500 solo porque no están, lo estamos compartiendo. Pero bueno, siempre viene. Uy, ¿qué tal? Hay aquí. Ojo. Vale. Bueno, uno más. Vamos a matarlo. Y ya nos hemos quitado los 8. Bien. Los 8 fuera. Perfecto. Venga, vamos corriendo. Aquí hay otra. Y los otros están ahí. Aquí está la piedra. Debo liberarme. Vale. Casi puedo sentir mis hojas. Ya solo falta la última, a ver. Vale, está aquí. Soy libre. Mis raíces irán a por el corazón de los que me traicionaron. Oh, ahí, ahí, a pillar, a pillar. Faltan 3 que ya los tenemos ahí. Este.
Este no le tenía que haber matado, pero bueno. Los espíritus sobre el rey están sobre ti, gusano. Bien. Aquí ya tengo todo, se ha hecho muy fácil, muy rápida. De momento esta zona está siendo muy rápida y fácil para poder levear, así que da gustillo hacerla. Que nos falta uno. Para ti, ya está. Acogedme. Listo. Que nos falta. Uy, uy, uy. Está por aquí. Bien. Vale, que no lo veía. Venga, dame. 15.000. Vale, sigo con la barra bien. Tengo que recoger 8 setas y matar a un... Consigue 4 corazones. Vale, esto por aquí. Mira, aquí tengo las setas y corazones, vale. Vale, aquí voy con el caballo, puedo recoger, así que esto me va a venir muy bien para levear. Son de estos los que tengo que coger, ¿no? Sí. Hay alguien que tiene que estar por aquí matándolos. Sí, están matándolos por aquí. Tiene un oso, que tengo que coger 4. Esto lo había visto yo. Pum, este están dormidos. Animalicos. Están dormidos. Venga, vamos por aquí. Masetica, mira que oso. Y aquí abajo hay muchos más osos, así que ya hemos pillado. Ya sabemos dónde están. Bien, nos faltan otra seta más. ¿Por aquí hay setas? Sí. Que atacar ahora. Bien, dos corazones. Venga, lotear. Ay, no me dejan pegar ni uno. Pues vaya. Vale, ya tengo 8 setas. Otro cazo, ya tengo 4. Y no me dejan pelar ahora. Ahora sí puedo pelar. Vale, manda ahí una misión también. Y a pelar. Pelar. Bien. Ya puedo entregar, sí. Ya puedo entregar, así que vamos a entregar. Y nos llevamos otros 30.000. Va de 30-30, pero bueno, va rápida. Vale, a ver. 749, anillo, estoy bien. Muñecas. Tú, a ver. Vale. Continuar. Vale, sigue subiendo. Otras dos. Listo. Vale, ¿a dónde tengo que ir ahora? Un poquito más para allá.
Las runas te destruirán. Muy bien. No tengo tiempo. Bueno, aquí tengo que ir cogiendo cositas. Voy a empezar a hacerlo más ordenado. A ver, este no. Aquí tengo una. Y luego tengo que matar a Ancestro de Tierra. ¿Qué es esto? ¿Esta criatura quiere someterse a mi juicio? ¡Gusano insolente! ¡Deshonrarías las cámaras del valor con tu presencia! Ancestro... Parece no solo coger, a ver este que es Ancestro Inquieto, vale. Vale, ya los he estado viendo. Son 8, o sea que son bastante lo que tengo que meter. Pum. Vale, uno menos. Tu valía es innegable. Aún no puedo hacer esto. No sé si es que le tengo que bajar al 20 o matarlo. Matarlo. Ah, simplemente con... Venga, vamos a hablar aquí. Me están dando las misiones a cuentagotas, si os soy sincero. Vale. Ayudando. Listo. Me faltan unos cuantos más. Vale. Muerto. Que hay otro que venía este. Vamos a aprovechar que está por aquí y que le echo una mano y no lo quitamos. Aquí está el rare también, así que vamos a aprovechar y vamos a matar al rare. Vamos, vamos, ahí. Bien, 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 bien. Vamos, el rare lo han matado, creo, porque ha desaparecido la estrella. No pasa nada. Vale. Vale. Más. Uy, aquí tenemos una arqueta. Oh. Y nos falta uno más y habríamos terminado este lado. Te digo que el rare estaba por ahí. Aquí estás, ya ha vuelto respawneado. Vamos a matarle. Listo.
Tiene pinta de que esté dentro de una cueva. A ver. Tu, 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 tu. Vale. Por aquí no hay ninguna cueva, por aquí tampoco. Y por aquí. Por aquí, si puedes bajar, tiene que haber alguna cueva. Casi seguro. Vale, ya bueno, descubrimos una zona que también viene bien. Descubrirla. Y, no, parecía una cueva. Ay, qué fallo. ¿Viste? Nada, no hay nada. Aquí hay otra zona que no está, no estaba descubrida. Descubierta. No, venga, vamos, que si no nos estamos entreteniendo. Vamos a entregar esas dos. Ya nos llevará a la zona. Uy, que me estoy metiendo. Ya nos llevará a la zona donde nos tenga que llevar. Voy a nivel... sí. De acuerdo, al tener esta habilidad sacada con las riendas, puedo cuestear en este caso en caballo, montura, y voy más rápido. A ver si va a estar aquí. Ah, está aquí. Está aquí tontamente yo recorriéndome el mundo por ahí. Mira, encima es nivel 106. Tú vaya abajo. Oh. Los otros mueren sin que apenas les pegue yo. Bien, 70 recursos y venga, vámonos. Vamos a entregar estas dos misiones. Uy, me ha visto. Anda, está aquí, se ha acercado. Vale. Completar, completar. Bien. Derrota a 15 Bikul. Venga, vamos a buscar a Bikul. ¿Será metiéndome por aquí? Sí. Vale. Uy, aquí tengo otra. ¿Otra vez tú? ¿De verdad pretendes derrotarme teniendo a la legión de mi parte? Este, ¡ríndete, sí. Idiota! Los oradores de huesos nunca faltarían a alguien como tú. Bien, tengo que recoger huesos y matar ahí. Bueno, tengo tres rituales que tengo que quitar. Así que, uy, aquí me sale pelar algo. Bien. Vale, por aquí no. Por aquí no. Lo de matar es lo de menos porque, mirad. Le tiro una, ese ya me va a contar a mí. Aquí tengo huesos para recoger. No puedes escapar a tu destino. Vale, rompo. Hay una arqueta ahí. Que la voy a coger, que la he visto. Oh, bien. Hay más huesos ahí. Esto es usar un poco la picaresca, porque es en este caso darle, no lo vamos a matar nosotros, pero bueno. Por lo menos nos va valiendo para algo. Vale, a ver. ¡Bum! Aquí hay cuatro. Aquí hay cuatro que ya me están ayudando también. Rompemos otra, cogemos más huesos.
Uy, nos marcan un rare. ¿Hay otro hueso ahí? Sí. Nos marcan un rare por la zona. Vale. Vale. El rare no tengo ni idea de dónde lo han dejado. ¿Cuántos me quedan? Buah. Aquí lo mato. Estos dos y ya consigo los huesos, consigo todo. No me ha dado toda la experiencia que quisiera, pero... Vale, listo. Ya he conseguido las tres misiones. Así que vamos a entregar. Rápido, rápido, rápido. Bien, bien, de momento la barra no está bugueada. Bien, de momento no está bugueada. Seguimos igual. Tengo más baja las botas. Pongo y aquí usa la runa para transformarme. Vale. Creo que esta runa tiene que estar por el medio. Esta. Pum, vale. Y ahora en teoría tengo que entregar aquí. ¿O dónde? Vale, ahora vence al vidente. Vale, ¿dónde está el vidente? Uy, aquí en arqueta. Aquí está el vidente, será ese. ¿Verdad? Sí. Le he dado el golpe justo para que me cuente y yo coger arqueta tan tranquilo. Pedazo la piedra del baluarte. No, Buah. No, este poder es demasiado fuerte. Acabaré contigo antes que permitir que juzgues a alguien de fuera. No, no puedes. Sí puedo. Has sellado tu destino, doncella escudera. Tú y tu acompañante. Disfrutad de la condenación eterna. El rey me espera. Ah, bueno, ya se ha contado. No nos mete. No será una mamorra. No. Lo siento. Sé condenado. Buah, nos ha hecho fantasmas. 15.000. Vale, consigo un reto del valor. Vale, espíritu encontrado. ¿Es gesta? Sí, oh, tenemos una gesta aquí. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta dónde estamos. Oh, no podemos usar
Montura. Vale, voy a salvar a estos. Tu cadáver es otra ofrenda para Genia. Que me dan unos cuantos. ¡Buah! ¿Qué hay? Aquí estamos mezclados todos, por lo que puedo ver. Como aquí creo que van a dar varias misiones, vamos a intentar hacer... ¡Uy, ya puedo! Tu cadáver es otra ofrenda para Genia. La maldición. Esta más brillante. Vale, ya he encontrado. Vale, esto... Hecho una manita, bien. Regreso a la niebla, te lleve. Once consigue 20 pétalos y reúne 8 huesos, que también están por la zona. Por lo tanto, mientras que hacemos una cosa, hacemos la otra. ¿Esto qué es? Huesos. Bien, recolectando. No sé si subo. No, no me deja, pero sin embargo... Ah, vale, no me deja porque tengo que estar en combate. Voy recogiendo huesos. Este. Bien, no me ayuda. Venga. La gesta me va a venir muy bien. Los pétalos se consiguen matando a los bichos estos. Vale. Aquí tengo más huesos. Y a ver. Vale, los pétalos matando a los bichos estos, así que me viene bien. Me viene bien, me viene bien. Vale, vale. Y vale. Uah. Como siempre hay gente por aquí, mira, 45. 9 pétalos. Buah, ya los pétalos tenemos ya casi conseguidos. Los huesos, nos quedan unos cuantos más por coger. Vamos a ir para acá. Vale. Y este por si acaso. Y los tenemos ya casi casi. Pues si no me falla la cuenta, posiblemente lleguemos a nivel 107 mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. Como os dije, haremos un corte, ¿de acuerdo? Volveremos otra vez a hacer la presentación y seguiremos con el 108. Así que un directo distinto con... Vale, ya tengo todos estos. ¿Cuánto me faltaba? ¿Cuántos huesos me faltaban? Me faltan dos, que los tengo aquí. Y ya me puedo ir corriendo. A
ver si puedo usar esta, menos mal. Ahora sí. No, no me deja. No, no me deja usarla. Vale. 53 todavía de gesta. Así que vamos a entregar misiones. Y seguimos. No os obsesionéis en hacer directamente la... Uy, me he ido. No os obsesionéis en hacer la gesta, ya que la vais haciendo sola con las misiones que os den. En el momento de que ya nos dan misiones, pues ahí sí. Ahí es cuando tenéis que terminarla. Pero dándote misiones... Tengo que elegir collar. Y esto es faja. Collar. Y me lo pongo. Vale. Y las armas. Vale. Usa el disfraz. ¡Qué asco! Será mejor que el plan funcione, espíritu. Vale. Vale, salido. ¡Cadáver es otra ofrenda para Helia! Vale, me ha dicho que uso un disfraz. Pero a ver si me dejan. Vale. Usa el disfraz, está aquí. Vale, ya me he disfrazado. Ah, tengo que ir hasta allí. Vale. Ah, vale, claro. He usado el disfraz, estoy disfrazado. Ahora todos me ven aquí en calidad de amistoso, por así decirlo. Y por eso no me pegan. Así que... Vale, está aquí. ¿Y qué tengo que matarlo? Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Qué asco! Será mejor que el plan funcione, espíritu. ¡Qué asco! Yo me ha reventado. ¡Qué asco! Será mejor que el plan funcione, espíritu. Bueno, creo que ya la entrego, ¿no? ¡Qué asco! Será mejor que el plan funcione, espíritu. Vale. Bueno, voy a ir quitando por aquí zonas. Voy abriendo que no me van a atacar. Burla. Ah, es que es un jefe. Ojo. Claro, he ido ya ahí todo valiente. Y a ver. Bueno, aquí hay otro. Ah, que le burle. Vale. ¿Será esto, digo yo? ¡Qué disfraz tan repulsivo! Perfecto. Una pesta a algas. Enfréntate a tal. Venga. Es un jefe. Recuerda nuestro trato, alma en pena. No te atrevas a traicionarme. Somos los renegados. Mataremos a cualquiera que se ponga en nuestro camino. Ah, muy bien. Mi leal héroe. No debes demorarte aquí. El enemigo no debe hacerse con la égida. El futuro de la Horda depende de ti y de mí. Dirígete a Tormenheim. Estaré esperando. Ya está.
Vale. Esto es una faena porque quiero terminar de hacer la gesta. Así que voy a intentar terminarla. Que estaba al 59. Lo único claro que necesito. Huesos. A ver. Esto es un gigante. Vale. Voy a terminar la gesta. Esto es un jugador. Termino la gesta y me voy. ¡Buah! Vaya por Dios. Ese élite tiene pinta. Ha subido poco. A ver, ¿esto sube también? No, esto no sube nada. Vale, rare. Y dicen que están por aquí. Así que vamos a buscarlo. Aquí está. ¿Está en el mar? Un pulpo gigante, 106. Venga. Una sepia, no un pulpo, una sepia. A ver si este nos da bastante. Ya casi lo tenemos. Yo creo que la gesta nos va a subir un montón. Que nos va a venir muy bien. Esa gesta subida. Nos ha invocado un compañero. ¡Oh, oh! ¡Qué bien! Ah, pero no nos ha subido nada. Armando la borda. Espera, voy a coger la sepia. A ver. Un buen lío, sí. Esto sí, la cogen. Vale. Esto, un buen lío, vale, también te cuenta. Vale, 69. Y aparte que te dan dinerito, ¿no? No, 200 recursos. Bien, bien. Gigante, nada. Gigante no les va a hacer nada. Gigante no nos va a hacer nada, pero bueno. No se ha hecho nada. Es gigante.
Enes ha sido listo, ha golpeado un poco y se ha ido. Lo suficiente para que le den experiencia, subir también ellos su este. Venga, 85, ya estamos a puntico. A ver, este también te daba, ¿cuánto te da este? Vale, 87. Vale. Vale. Venga. Vale. Ya nos queda muy poco. A ver. Venga, hacemos estos. Ya está, con este cagamos aquí. Listo. ¡Oh! Me ha quedado falta de uno. Bueno, aquí tenemos otro. Y ya tenemos los 40. Bien. ¡Oh! Casi hemos subido de nivel. Venga, vámonos. No, por ahí no. Uy, esto es agua. Ah, no me hace daño. Pero si me hace algo. Tu alma pertenece tal. Listo. Vámonos de aquí. ¡Eres despreciable! ¡Arrodíllate antes de dirigirte a Helia! Tengo que entregar ya. Estamos. Vuelve. Diviértete con mi. ¿Vuelve a dónde? Disfrutaré viendo cómo te destroza. A ver, por Dios, no había hecho falta haber hecho todo, pero bueno. Esto tiene pinta de mazmorra. Tu espíritu parece más débil. ¿Qué te ha hecho? Venga, vámonos. De una en una están dando las misiones. Oh, aquí. Este lo más seguro que habrá que matarle más adelante. Y yo me adelanté un poco. Y yo me he adelantado una mijiña de. ¿Y cómo llego de ahí? Venga, vamos a ver. Tiene pinta que tenía que ser por el otro lado. A ver dónde llegamos. Sí. Uy, lo he sacado. Uy, vaya. Vale, es que hay unos barcos. Vale, ya sé, ya sé. ¿Sigue? No. Bien, listo.
Vale, tengo que ir a ese barco. Que por aquí no. Tendré que irme por aquí. Tiene que haber por aquí algo que suba. Por aquí. A ver, ya por curiosidad, no sé si es una mazmorra o no. Legión específicas. ¿No? Ah, no me puedo quitar el agro que tengo. Bueno, estoy camuflado, o sea que por un lado me da un tanto igual. Barba sangre, ahí estás. Venga, vamos a reventarlo. Ya casi toda la experiencia que habíamos tenido extra. Sé que nos tocará subir a pelo sin ninguna ventaja en este caso. Pues estamos en un 106, no es élite y nos está costando reventarle. Bien, bien, bien. Listo. Venga, vamos a entregar. Vamos por la agüita. Y a ver si salimos ya de aquí. Nuestro enemigo es poderoso. Venga. Pero la victoria será nuestra. A ver, anillo. Bueno, anillo vale. 753. Una capa tiene toda la pinta. Vale. Otra. Vamos a hacer la capa. Vale. Y aquí, aliados. Aprovechando que por aquí hay dos. Vale. Podía haber seguido sin hacer la gesta, pero bueno. Vale. Ahí van a intentar hacer rápido. Pum, pum, pum. Vale. Por aquí hay algo. Vale, este es uno bueno. Damos, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Vale, este es uno bueno, listo. Eres inteligente, pero tus esfuerzos. Un ayudado. Cueva, cueva, cueva. ¿Dónde está aquí? Aquí, vale. Digo, cueva, cueva, cueva. 7, uno más. Vale, quitamos ya todo eso. Falta por aquí alguno. Vale, aquí hay otro. Le quitamos. Liberado. Esperamos que lo cuente. Tu, 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 tu. Vale, cortada. Y nos falta uno. Tu, tu, tu. Que tiene que estar por aquí. Vale, aquí hay una cueva. Y aquí está. Ya con esto llegamos a 107.
Bien. Vamos a entregar las dos. Y yo creo que tendremos que matar a este, ya verás. Para poder irnos de aquí. ¡15! Subimos 107. Vale, derrota a Gen en el campo eterno de tal. Vamos a matar al élite. ¿Quién no está? Vamos a matarle y nos quedará en este caso. Aquí estás. Listo. Y acabamos esta de aquí. Venga, 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 venga. Matarle todas. ¡Tú! Son varios que están pegando. ¿Me estoy pegando yo sin querer al mago? Venga, muere. Muere. Bien, vamos a entregarla. Venga. Y podrás elegir una recompensa. Enfréntate a Elia y sal de tal. Vale. Venga, voy a hacer la última para salir de aquí. Bien, nos ha sacado. Y pum. A ver. Bloquear y aumenta la duración de consagración un segundo. Busca tu destino. Coge el pescado de barril de pescado y lanza sobre la fogata. Aquí tengo otra. ¿Las alturas? Vale. ¿Aquí tengo alguna otra más? No. Bueno, chicos, lo vamos a parar aquí. Voy a cortar el directo y voy a continuar en este caso dentro de... Enseguida. Así que ponemos el cierre. Bien, hemos subido de 106 a 107, ¿de acuerdo? Así que vamos a cortar para que solo sea un solo vídeo y vamos a volver otra vez a hacer otro directo para que sea en este caso 107 a 108 y otro nuevo objetivo en este caso. Así que venga, 5 minutos y volvemos.